Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa que cada 8 días llega hasta sus hogares con historias de vida de estos 500.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que trabajan 365 días al año defendiendo la vida, honra y bienes de los colombianos. Hoy les tenemos un tema de acción integral. Vamos a mirar qué es la acción integral, cómo lo hace una de las tres fuerzas militares nuestras, la Armada Nacional. La acción integral es el producto de la reforma de la Constitución del año 91, que le asigna una responsabilidad social a las Fuerzas Militares de Colombia y ha ido evolucionando desde el tema de acción integral. Y hoy tenemos aquí al capitán de fragata Jorge Enrique Herrera Mesa, director de Acción Integral de la Armada Nacional. Capitán, buenas noches, bienvenido a Nuestros Héroes. ¿Y qué es la acción integral y cómo funciona la Armada Nacional? Fernando, muy buenas noches, gracias por la invitación. La acción integral es el puente entre las Fuerzas Militares y las diferentes organizaciones del Estado para poder llevar desarrollo social, desarrollo económico a la población más vulnerable del país. Uno de los ejemplos más recientes de acción integral ocurrió en Monte de María, en donde después de muchos años de estar esta región tan importante para el país, 14 municipios, fue recuperada por la Armada Nacional, por la Fuerza Pública en general, pero particularmente por la Armada Nacional. Más de 400 héroes, 400 hombres de la Armada perdieron su vida recuperando esta zona. Ahí hubo acción integral, ahí hay acción integral ahora. Sí, señor. Eso es una zona de consolidación que después de tantas vidas de nuestros hombres que se perdieron ahí en esa zona del país, hoy en día es una zona próspera, es una zona donde ya nuestros campesinos organizados en cooperativas sacan sus productos para la venta en los diferentes supermercados, en las diferentes empresas. Es un campesino que ya tiene más proactividad, quiere superarse, quiere salir adelante. Y gracias a esta presencia que ha tenido la Armada Nacional, no solamente en su control territorial, sino en la parte social, gracias a las casas del almirante que están en esta zona del país, han sido un puente para la comunidad en donde ha solucionado sus problemas que puedan originarse en estas regiones. Eso es, claro, eso era Monte de María, pero no era lo único en donde interviene la Armada Nacional desde el punto de vista de acción integral. Obviamente también interviene desde el punto de vista de fuerza, pero también ahora están haciendo otro trabajo muy importante en Mosquera, Nariño, en donde también la están recuperando después de cuántos años de presencia armada irregular allí. Bueno, actualmente tenemos allá en la fuerza, en el Pacífico, la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico 72, con un control territorial y agregado tenemos una compañía de acción integral conformado por 30 hombres, 30 hombres con unas características muy especiales. Esos hombres se dedican a reconstrucción de obras civiles, todo aquello que ha dañado el conflicto, ha dañado la guerrilla. Estos hombres con un poco de material, pero con mucha convicción, levantan estas obras, estos colegios, hospitales, centros de salud, los reconstruyen en corto tiempo para que puedan volver a ser utilizados. Uh-huh. Actualmente la compañía de acción integral, desde el mes de noviembre del 2013, lleva a cabo una obra, una mega obra grande, un polideportivo, en donde se va a beneficiar toda la comunidad de Mosquera, Nariño, en donde se le da la oportunidad a esta juventud de tener un lugar donde hacer deporte, donde tener un esparcimiento social. Esta obra ha sido llevada de la mano con la comunidad y con estos 30 hombres que tienen unas características especiales. Estos han levantado esta obra ladrillo a ladrillo, con mil dificultades como el invierno, las lluvias y la llevada del material que se están utilizando los buques de la Armada Nacional para llevar toda esta ayuda humanitaria y todo ese material que se necesita para llevar esta obra que lleva más del 80% actualmente y que se espera que a finales de octubre se esté entregando esa obra y esté siendo inaugurada para entregársela formalmente a la comunidad. A propósito de esa obra y de ese municipio, Mosquera, Nariño, vamos allá y allá hay un soldado que ha hecho historia, un soldado profesional de la Armada, el soldado Martínez Borja. Miremos su historia y miremos allá, en Mosquera, cómo es este trabajo de la Armada Nacional de parte de Acción Integral. La disputa territorial de los grupos armados ilegales como las FARC,
los Arrastrojos y los Urabeños en Mosquera y Tumaco, Nariño. Motivada por el manejo de las rutas del narcotráfico y las extorsiones, hacen difícil la vida de los pobladores de esta zona del Pacífico nariñense. La Armada Nacional, que hace presencia en esta crítica región, cada vez profundiza más en su capacidad, no solo para combatir las amenazas narcoterroristas y proteger a la población civil, sino también en apoyo al desarrollo de esta región con obras de alto impacto en la vida de la comunidad. Obras que ejecuta la Compañía de Acción Integral de la Armada Nacional. Esta compañía ha sido entrenada para llevar desarrollo por medio de obras de infraestructura, jornadas lúdicas y educativas en las zonas que hoy están en recuperación de la seguridad o que van camino a la consolidación. Nivel y dirección de aquella, ¿cierto? Y hacemos la misma jugada. La Compañía de Acción Integral es un grupo de oficiales, suboficiales e infantes de Marina de la Armada Nacional que cumplen funciones de mantenimiento de escuelas, de construcción, infraestructura, de colegios, de casas, de parques, todo tipo de construcción ellos las realizan. Asimismo, realizan actividades para el mantenimiento de la moral de todos, de todas las personas que están en la institución, a través de la dinámica, a través de la instrucción, a través de la recreación, en fin, cumplen una serie de actividades que lo único que busca es ganar confianza de las instituciones, a las instituciones del Estado colombiano. La compañía ha venido evolucionando, ha venido incrementando más en este aspecto social, se ha venido focalizando al tejido humano y a darle más credibilidad al sentido social que a la parte operativa. La Compañía de Acción Integral, desde su llegada a la localidad, ha demostrado entrega, compromiso y dedicación para sacar este proyecto adelante. De esta forma, a través del servicio a la comunidad con obras para el desarrollo, es como el infante de Marina profesional Manuel Martínez Borja pasó de luchar contra los grupos al margen de la ley para convertirse en maestro de obra de la Compañía de Acción Integral de la Armada Nacional. Él va a bajar, el adoquín va a bajar, entonces la idea es que cuando baje nos quede entonces ahí. Mi trabajo principal es, digamos, soy el que dirijo las obras en la compañía. Soy la persona que tiene, el conocimiento. Y pues el resto del personal de la compañía, pues, le reparto, trabajo a cada quien, viendo sus capacidades. Héroes que combaten las amenazas a la población, ya no por medio de las armas, sino que lo hacen con herramientas para la construcción. Aparte de que nosotros tenemos que entender algo, que es que este ha sido una zona muy golpeada por la violencia, ¿cierto? A pesar de eso, la gente es muy afecta, digámoslo así, es muy afecta. De pronto se prohíben de ciertas cosas, pero en términos general la gente es muy afecta y nos colabora mucho. Pues nos han recibido muy bien aquí y pues siempre le expresan a uno su conformismo con nosotros y nos los hacen saber verbalmente y a veces con hechos, vienen aquí a ayudarnos, a colaborarnos en una cosa, en la otra. Cuando nos ven, pues ellos siempre están puestos a colaborar. Al infante Martínez le deseo mil bendiciones del Señor, que cada día le multiplique ese servicio, el bienestar de los demás. Una muy buena persona, trabajadora, le gusta dejar huellas sobre las comunidades, sobre las personas, y eso me parece muy importante. Creo que es una de las funciones sociales que debe cumplir un hombre en su estadía en la tierra. Durante estos años de servicio a la patria dentro de la Armada Nacional, además de combatir al terrorismo, el infante de Marina Martínez Borja ha construido casas para los pobres, ha hecho hospitales, escuelas, iglesias, colegios, andenes y vías.
para que el desarrollo llegue a estas apartadas regiones. En el tiempo que hemos trabajado juntos con el Infante Martínez, hemos tenido un buen lazo de amistad, tanto laboral como lo personal, porque en todo este tiempo que he estado compartiendo con él, me ha parecido una persona muy clara, transparente, donde se puede prácticamente confiar y aprender muchas cosas de él, tanto laboral como personal. Aparte de la construcción, el Infante de Marina Martínez Borja cuenta con otras habilidades como la talla de la madera y la interpretación magistral del acordeón, capacidades que también pone al servicio de la comunidad. Escucha, mujer, no quiero callar. Bueno, Martínez Borja es un todoterreno, ¿no? Un héroe. Toca acordeón, es maestro de obra, hace talleres de madera, un hombre polifacético, como muchos de ustedes en la Armada, ¿no, capitán? Sí, es un verdadero héroe. No es un héroe de armas, pero es un héroe con unas cualidades sorprendentes para llegar a la comunidad. Les enseña manualidades, cómo tallar la madera, le soluciona sus problemas que se les puede presentar en sus humildes viviendas, está con la población civil permanentemente y al igual que él, todos los hombres que conforman la compañía de acción integral tienen unas cualidades de admirar. Uh-huh. Mosquera, es pequeño, no es municipio siquiera, es una vereda, ¿no? Allá en el sur del país, allá en un recóndito Nariño, hablemos un poco de Mosquera, ¿cómo es esa vereda, ese pueblo? Mosquera es un sitio muy apartado de la geografía, en condiciones normales. ¿Por qué? Porque no hay carretera de accesos allá, la única forma de llegar es por vía fluvial, por los buques de cabotaje que llevan los alimentos para la población. Inclusive para ese macroproyecto que está desarrollando la Armada Nacional por medio de su compañía de acción integral, está utilizando sus buques para llevar toda esa ayuda humanitaria que se ha requerido para construir ese polideportivo, porque llegar a esa parte del país es bastante compleja. Muy pobre, ¿no? Es muy pobre. Gracias a la presencia de esta compañía le ha cambiado la mentalidad y la cultura a esta población que ha sido flagelada por el conflicto. Recordemos que ha sido de bastante influencia guerrillera en esa zona del país, pero gracias a la presencia de la Armada Nacional, de la Compañía de Acción Integral, ya tiene otro escenario, ¿sí? Un escenario con ganas de salir adelante. Y yo sé que esta gran obra que está construyendo la Compañía de Acción Integral con ayuda del Ministerio de Defensa, va a ser de gran beneficio para la población. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con el tema de la acción integral en la Armada Nacional esta noche aquí en Nuestros Héroes. Volvemos con el capitán de fragata Jorge Enrique Herrera Mesa, director de acción integral de la Armada Nacional. Fuera de estos aspectos puntuales, capitán, de Montes de María y de Mosquera en Nariño, la Armada está desplegada por todo el país, ¿no es cierto?, en temas de acción integral, no solamente en temas de defensa y preservación del orden público, sino en acción integral. ¿Cómo es ese trabajo nacional, capitán? Tenemos que recordar que hoy en día el esfuerzo principal de la acción integral lo representa el 60%. El otro 40% está representado en operaciones contundentes, operaciones militares contundentes contra el enemigo. De esta forma, las cuatro fuerzas navales... ¿Cuáles son las cuatro? La Fuerza Naval del Caribe, el Pacífico, el Sur y el Oriente. En todas esas fuerzas navales tenemos el componente de acción integral por medio de los grupos de apoyo psicológico, por medio de las emisoras. En todas estas jurisdicciones se desarrollan actividades de acción integral de gran impacto, actividades que se hacen en conjunto con el Ejército Nacional, con la Fuerza Aérea. Claro, de ellos son las binacionales que estamos desarrollando ahora en la Fuerza Naval del Sur, una binacional Colombia-Perú, Colombia-Ecuador, en donde se beneficiaron más de 10.000 personas en la frontera, en donde se llevaron ayuda humanitaria, donaciones. Y para estas semanas tenemos programada la binacional Colombia-Panamá, que la vamos a hacer en Jurado. Todas estas jornadas de apoyo al desarrollo es acción integral, es acercamiento con la población civil, aquella población más vulnerable. ¿Pero qué le llevan en acción integral? Discúlpeme, capitán. Salud... ¿Eso era lo que se llamaban antes las acciones cívico-militares? Sí, estas jornadas de apoyo al desarrollo llevan varias ayudas humanitarias, ayudas en
asistencia médica, llevamos recreación, llevamos al SENA, llevamos a inmigración, llevamos donaciones otorgadas por los diferentes ministerios, llevamos capacitación, ¿sí? Son 3-4 días que le dedicamos a esas poblaciones en las fronteras para cambiarle la mentalidad que tiene con sus fuerzas militares. Es ganarnos esas conciencias y esos corazones y para que estén con sus fuerzas militares en forma permanente. Pero son acciones, eso le iba a preguntar, ¿permanentes o son coyunturales? ¿Van y no se olvidan del sitio y van a otro sitio y mientras tanto? Esto es permanente, estas jornadas de apoyo al desarrollo en estas fronteras las hacemos en forma anual. Sí, pero son jornadas de gran impacto. De toda manera, la fuerza o la jurisdicción de la Armada Nacional sigue continuando con esas acciones ya en una menor escala. La idea es causar un gran impacto en ese momento para que luego lleguen los grupos de apoyo psicológico y continúen, le den continuidad a esta gran labor social. Uh-huh. ¿Y esa parte psicológica cómo se trabaja? Bueno, esa parte psicológica se maneja con personal militar que está preparado, se ha preparado en esta área para llegarle a los niños, llegar a los ancianos, llegar a las mujeres y cambiar esa mentalidad que tiene respecto a las fuerzas militares en algunas personas. Que tenemos que recordar que, y pienso, y es mi concepto, que toda la población civil ya está con sus fuerzas militares, ya están cansadas del conflicto, están cansadas de esta guerra, están cansadas de ver morir a sus familiares. Todo ese trabajo lo hacemos con ellos. Uh-huh. La parte presupuestal, capitán, el ministerio les asigna partidas, la Armada misma dispone de partidas, se hace una sola caja y se reparte por todo el país. Todo esto, todas estas jornadas de apoyo al desarrollo obedece a unas coordinaciones horizontales, una interagencialidad que se debe hacer previamente, meses antes, para llegar a esas zonas del país. No es fácil, la logística es compleja, por eso ahí interviene la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, los diferentes ministerios, en donde se consiguen donaciones, se consigue el voluntariado de los médicos que nos acompañan. Todo esto es algo altruista que se hace con estas personas en estas zonas del país tan apartadas. Cuando hablamos del posconflicto, y el ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, ha insistido mucho en ese tema y que ya hay muchas regiones del país preparadas para el posconflicto, la acción integral jugará un papel de indudable importancia. Totalmente. La acción integral se debe visionar como las futuras operaciones de mantenimiento de paz, no solamente aquí en el interior del país, sino en nuestros países hermanos, en donde podamos llevar ayuda humanitaria como lo hemos hecho. Eso es lo que se visiona con la acción integral, seguir preparando a nuestros hombres y los medios que tenemos para prepararnos para el posconflicto y ayudar a todas estas poblaciones vulnerables y que han sido afectadas por la violencia. ¿Usted siente, capitán, que las fuerzas militares le han dado la importancia que tiene la acción integral? Sí, señor. Desde nuestro presidente de la República, pasando por el señor ministro de la Defensa, nuestra cúpula militar y hasta el último infante de Marina, son conscientes que la solución a este conflicto es la población civil. Tenemos que llegar a la población civil, tenemos que juntarnos de campesino, estar con ellos, saber qué les duele, saber qué les afecta para poder solucionar todos esos problemas que a diario conviven con ellos. Claro, pero también el reto del Estado es llegar con educación, con salud, con vivienda, en lo cual ustedes están ahí listos para apoyar en un trabajo similar como el que hacen, recuerdo en este momento, los ingenieros militares. Claro que sí, nosotros nos hemos convertido en ese puente. Finalmente nosotros tenemos que llegar y garantizar la seguridad para que las demás organizaciones del Estado lleguen y hagan y cumplan su función. Vamos a unos mensajes institucionales y luego iremos al Ministerio de Defensa para ver qué pasó esta semana allí. El presidente Santos ha dicho reiteradamente que prefiere un desmovilizado a un capturado y un capturado a un individuo dado de baja. Por ello, la prioridad es la desmovilización. Y en este tema, los resultados son altamente satisfactorios. ¿Cómo ha trabajado la Armada Nacional este tema de la desmovilización, capitán? Bueno, la Armada Nacional, por medio de su acción integral y por medio de sus operaciones contundentes, ha contribuido al incremento de las desmovilizaciones de estos grupos al margen de la ley durante el presente año.
La Fuerza Naval del Pacífico durante el presente año ha incrementado estas desmovilizaciones gracias a estas herramientas de acción integral con que cuenta la Armada Nacional. Estas herramientas como el perifoneo, que se colocan en aeronaves, se coloca a bordo de los buques fluviales y son el despliegue de las campañas en forma sonora que llega a estas personas que conforman estos grupos y llegan y toman la decisión de movilizarse y dejar las armas. Eso ha sido un resultado sorprendente, en donde en semanas se pueden entregar hasta 3 y 4 desmovilizados, y estos desmovilizados entregan información, estos desmovilizados coayudan a que otros miembros de esos grupos narcoterroristas se entreguen. Uh-huh. El dato que maneja el ministro Pinzón es el de que hay 4 desmovilizados diarios en todo el país. Y en Tumaco, por ejemplo, donde hay una zona tan terrible de orden público, esto ha sido muy efectivo, el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, señor. Esas herramientas muy bien utilizadas por los señores comandantes, el perifoneo, el volanteo y las emisoras institucionales, donde se lideran las diferentes campañas de movilización, Basta Ya, Aquí Soy Libre, ¿sí? han llevado y han ayudado a que todas esas personas que quieren entregar sus armas, que ya están aburridas del conflicto, y han llegado a las unidades militares y se han entregado información, han entregado sus armas y han pasado a una mejor vida, a la vida que debe tener todo ser humano sobre el planeta, una vida digna. Además, desmovilizado tiene todas las garantías que le da el Estado, la reinserción, tiene unos bonos especiales, lo cuidan y lo protegen durante mucho tiempo, en tanto que si se deja capturar, pues va a asumir todas las consecuencias de ley. Y bueno, y la situación extrema es darlo de baja, que es lo que menos quieren ustedes, pero situación a la que hay que llegar porque es o la vida de ellos o la vida de ustedes, ¿no? Ellos se han dado cuenta, Fernando, definitivamente ellos se han dado cuenta, y un claro ejemplo son los resultados que puede mostrar la Armada Nacional, sus fuerzas militares, con el incremento de desmovilizaciones que ha tenido. Sin duda. Vamos, como les dije ahora, al Ministerio de Defensa Nacional. Desde allí nos tienen este informe que nos dice qué pasó esta semana. El Correo de la Gratitud es una campaña que nace en diciembre de 2011 con el fin de enviarle cartas con mensajes de gratitud y reconocimiento en Navidad a los soldados y policías de nuestra patria, hasta los lugares más apartados de nuestra geografía nacional. Aunque ellos no nos conocen, están dispuestos a dar la vida por nosotros, y aunque tampoco los conocemos, los llevaremos en el corazón y allí se van a quedar. Por eso, todos los colombianos, sin importar dónde estén, pueden enviar un mensaje de gratitud a nuestros héroes. ¿Qué debes hacer? El primer paso es escribir tu mensaje en el formato que te entregaremos. Si no lo tienes, puedes descargarlo de la página web o escribirlo en cualquier papel que tengas cerca. Recuerda empezar tu carta con las palabras "Querido héroe de Colombia". Los mensajes deben ser de agradecimiento, mensajes que nazcan del corazón y que lleguen al corazón, esperanzadores, alegres, de vida y amor. Recuerda que nuestras palabras serán el regalo de Navidad para nuestros héroes durante esta época. Será el sentimiento de gratitud de cada uno de nosotros hacia su valiente y sacrificada labor. Puedes acompañar los mensajes de dibujos, pero no pongas fotografías ni datos personales. Evita hacer referencia a opiniones políticas o escribir mensajes tristes o de rabia. Las Fuerzas Armadas son de todos los colombianos, por eso que el mensaje sea de gratitud y amor. Llevar estos mensajes a nuestros héroes es una gran responsabilidad de todos. Por eso le pedimos a los padres y profesores que nos ayuden a revisar las cartas e indicar a los niños sobre qué se debe escribir en ellas. El segundo paso es enviar la carta. En Bogotá, a la Corporación Matamoros, y en otras ciudades, revisa el portal de Mindefensa para más información. Y listo, eso es todo. Has enviado un mensaje a uno de nuestros más de 500.000 héroes. ¿Quiénes los reciben? A través del portal de Mindefensa podrás saber que nuestros héroes recibieron tu carta.
Los primeros serán quienes en este diciembre no puedan compartir la Navidad con sus seres queridos porque estarán sirviéndole a todo un país. Y no importa dónde estén, recibirán con mucha alegría un mensaje de gratitud. ¿Y sabes quiénes más las recibirán? Nuestros héroes heridos, quienes se encuentran sanando sus heridas físicas, pero que a veces lo que más necesitan es sanar sus heridas del corazón. Con estos mensajes amorosos les demostraremos que los recordaremos siempre. Así que escribir. Este era el informe del Ministerio de Defensa Nacional. Capitán, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Una reflexión final? Bueno, Fernando, muchas gracias. Sí, la reflexión final es que definitivamente la solución a este conflicto es el desarrollo de operaciones de acción integral. Desde nuestro comandante de la Armada, y todos nuestros almirantes y nuestros comandantes en los diferentes niveles operacionales y tácticos, son los que lideran ellos todas las actividades de acción integral. Es sorprendente esa convicción que han tenido ellos, ya no solamente en concentrarse en sus operaciones militares, sino en concentrarse en estas operaciones de acción integral que finalmente conducen es al mejoramiento de vida de nuestra población civil. Sin duda, ese es el norte de todos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. Nuevamente, muchas gracias por su atención. A ustedes también, gracias por su atención. La cordial invitación para dentro de 8 días, media hora antes, por este mismo canal. Manténganse en contacto con nosotros. Aquí está nuestro correo, nuestroshéroestv@gmail.com, o escríbanos al Twitter, que es @nuestroshéroes1. Nuevamente, gracias por su atención y muy buenas noches.